Mira, claro, de 7 partidos que ha jugado, ¿verdad?, Argentina, ha ganado 7. Mira, en 7 partidos que ha jugado Argentina hasta levantar la Copa del Mundo, en 5 les han pitado un penalti que les abría el marcador, que les allanaba el camino. Yeah. Y ayer, cuando pitan el penalti, te mandé un mensaje por WhatsApp y te dije, sí, empezamos. Sí. Estás, es que está obsesionado. Yo te dije, la final gana Argentina. Yo dije que iba a ganar el Mundial Argentina antes de que comenzara, bueno, pero esto. Pero también marcó un penalti contra Francia, que yo creo que tampoco era penalti. ¿En qué quedamos? Sí, estábamos ya en la final. Creo que los penaltis señalados a Francia eran penaltis. Además, hay que decir que el gol en la prórroga que marca Messi debió haberlo anulado, porque las normas están bien claras. Solo 11 jugadores de un mismo equipo pueden estar dentro del campo. Y cuando marca Messi, hay dos jugadores del banquillo que saltan. El árbitro, con toda la tecnología que tienen hoy en día el VAR, el videoarbitraje, debió haber anulado ese gol. Pienso que ningún penalti señalado a Argentina ha sido revisado. En 7 partidos les han señalado 5 penaltis. Querían esa foto de Messi levantando la Copa del Mundo, que dentro de 20, 30, 40, 50, 60 años, 100 años estará ahí con ese batín que tenía. Pero yo he hecho en falta, ¿sabes lo que he hecho en falta en este Mundial de la Vergüenza? Pues que hay un jugador, un compañero que se llama Amir Nassar Adazani, sí, que ha sido condenado, ¿sabes? Sí, lo hemos a la horca, comentado a muerte. Aquí, y yo no he visto a Messi ni a nadie sacar la cara por un compañero. Eso sí que me da a mí vergüenza ajena.